Escándalo de Nicolás Petro llegó a oídos de gigante ente en Estados Unidos, que está preocupado. El Departamento de Estado del país norteamericano mencionó que el gobierno colombiano implementó leyes anticorrupción efectivamente. En otros casos, falló. Este lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el reporte sobre derechos humanos que suele entregar cada año. En este informe se menciona a Colombia en varios apartes. Además, el hijo del presidente Nicolás Petro también fue citado en el documento. En el informe, en el cual se tiene en cuenta el año 2023, se destaca que en Colombia no hubo cambios significativos en cuanto a la situación de derechos humanos durante el periodo mencionado. Además, en otra parte se menciona el nombre del hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, y de su hermano Juan Fernando Petro. Estos nombres salieron a relucir en la parte del documento donde se habla de la situación de la corrupción en la política nacional. El Departamento de Estado señaló que, si bien el gobierno implementó leyes contra la corrupción de manera efectiva, también se presentaron casos en los que funcionarios públicos cometieron faltas asociadas a corrupción sin castigo alguno. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local, y en relación con la implementación de los fondos del Acuerdo de Paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería legal de oro, exacerbaron la corrupción, señaló el documento. Volviendo al tema de Nicolás Petro, Estados Unidos mencionó las investigaciones que abrió la Fiscalía contra el hijo y el hermano del presidente de la República, así como las 12 nuevas investigaciones contra exsenadores y representantes. La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Los fiscales que investigaban a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a 9 exsenadores y 3 exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y 4 investigaciones a exalcaldes, dice. Por otro lado, en el documento también se destaca la preocupación sobre el secuestro de varias personas por parte de diversas organizaciones criminales, entre las que destacan las disidencias de las FARC y el ELN. Según el Ministerio de Defensa, del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 3.875 secuestros. De los secuestros, 15 fueron atribuidos a las disidencias de las FARC, 13 al ELN y el resto a otros grupos armados organizados y organizaciones criminales.